mi niña. Consiste en hacer actividades lectoras con el famoso escritor Frank Muñoz en la Biblioteca Municipal de Mairena del Alcor. Soy autor de literatura infantil juvenil, tengo también un talento general, pero sobre todo, mi especialidad es la literatura infantil juvenil. Eso significa que escribo libros para vosotros. Desde hace muchos años vengo todos los meses a tener encuentros con lectores, o bien porque son lectores, han leído algún libro mío. Revuelto el mar sin pausa y a la vez salta. Revuelto el mar sin pausa y a la vez salta. ¿El delfín? No, no es el delfín. A ver. ¿La ballena? Sí, la ballena. Muy bien, un aplauso para ti. ¿De dónde surgió la idea de las tarjetas roja y amarilla? Venga, ¿quién vota? Porque la idea de las tarjetas roja y amarilla surgió de un semáforo. Bueno, un poquito. ¿Quién vota? Porque surgió de una bandera. La gran mayoría. ¿Y quién vota? Porque surgió de una corbata. Bueno, pues tengo que decir que la mayoría se ha equivocado. No es de una bandera. La respuesta correcta es de un semáforo. Ale, dame un libro que me aburro. Y ella me dijo, pues coge alguno de las estanterías, que sé, pues lo vi, y digo, uy. Y lo cogí, me empecé a leer y me lo leí otra, me lo terminé el mismo día, me lo volví a leer otra vez el mismo día y al día siguiente me lo volví a leer otra vez. ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué me estás contando? ¿Tanto te gustó? Muy bien, muy bien. Bueno, un aplauso, ¿no? Ahí ya, por favor. Bibliótafo. Es una palabra que ya ni siquiera está en el diccionario, pero estuvo, existió. Bibliótafo. Persona que no le gustan los libros. Puede ser. Persona que no le gustan los libros. Puede ser un bibliótafo. O persona avara con sus libros. No los deja a nadie. Y que nadie los lea. O persona que roba libros. Puede ser un bibliótafo. Alguien que le encanta robar libros. ¡Persona avara con sus libros! ¿Vale? En representación de todos. Un aplauso. Además, tiene que ver, el hombre de magia tiene que ver con los superhéroes, así que es mejor que tú. ¿Vale? Mirad, esto es muy, muy rápido. Aquí tenemos 7 tarjetas, ¿verdad? 7 tarjetas, están boca abajo todas. Cada una de ellas tiene dibujado un superhéroe, India, pero no un superhéroe de los míos. Tú sabes que tiene unos poderes un poquito regulares, sino de los grandes superhéroes de toda la vida, ¿vale? Entonces, yo quiero que elijas uno, pero no lo elijas todavía, India. Yo quiero, me voy a concentrar mucho, voy a intentar adelantarme en el tiempo y saber lo que tú vas a elegir de estas 7 cartas, de esos 7 superhéroes. Me las juego, son 7 posibilidades y me las voy a jugar, ¿eh? Así que, mira, cojo este rotulador, cojo este papel y ahora quiero que me mires a los ojos con la mente en blanco. Muy bien, con la mente en blanco, muy bien. Bueno, a ver, paso por aquí para que nadie me vea. Tú mirando para allá, India, muy bien.
Y aquí voy a escribir algo. A ver. Muy bien, aquí he escrito algo que escrito se queda. Y se lo voy a dar a ella, para que no digáis que tengo más papelitos y después sacaré el que yo quiera. No. Ahí está. Lo que está escrito, escrito se queda. Bien, podéis pensar que las 7 cartas son iguales, que India va a coger una, yo voy a retirar las otras 6 y así pues acierta cualquiera, ¿verdad? Eso lo harán otros magos. Yo os voy a demostrar que son 7 cartas distintas, 7 superhéroes distintos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mira, le voy a dar este rotulador como si fuera una varita mágica y le voy a ir pidiendo a India que vaya eligiendo cartas. Según lo que vaya eligiendo, vamos eliminando, voy enseñando las cartas para que veáis que son todas distintas. Y la última carta que se quede en la mesa, según lo que tú digas, siempre lo que tú digas, India, la última carta que se quede en la mesa va a ser tu carta, va a ser tu superhéroe, el que yo creo que voy a acertar y que lo tienes ahora ahí en tu mano derecha, ¿vale? Muy bien, pues vamos a empezar. India, tenemos una fila de 4 y una fila de 3. Señala con la varita de mágica improvisada, señala la fila, la que tú quieras. Esta de 3, con lo cual quitamos esta de 4, la eliminamos. Aquí tenemos a la mujer invisible, ¿vale? Seguimos quitando. Aquí tenemos a Hulk. Distinto, ¿verdad? Si hay alguna igual, me lo decís. Aquí tenemos a Electra, ¿vale? Y por último de esa fila tenemos a la roca o la cosa, ¿vale? ¿Eh? Bien. Todos distintos, ¿verdad, India? Ninguno igual, ninguno repetido. No os miento. Bien, nos quedan 3. Señala 2, por favor, con la varita mágica improvisada. Señala 2. Venga. Muy bien, yo te hago caso y la quitamos. Y aquí tenemos al... Muy bien, y aquí tenemos al... Muy bien. India, ¿te he hecho caso en todo momento? ¿Has dejado esa en último lugar? Vale, quita el rotulador, ponlo en la mesa, coge la carta, yo no quiero tocar la carta, muestra la carta, ¿qué carta es? Spiderman. Ella ha elegido Spiderman. Deja la carta encima de la mesa. Ahora abre el papelito, por favor. Abre el papelito. Spiderman. ¿Cintia, cómo te has quedado? ¿Sin palabra? Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Hola, ¿qué tal? Encantado por estar aquí y responder a estas preguntas. Pues normalmente le pongo el nombre específico, sí. Y aunque algunos nombres son nombres muy habituales, pero también incluso a veces busco nombres que sean menos habituales, que sean más desconocidos, que uno escuche menos y que sean también nombres muy curiosos, ¿no? Y que sean eso, curiosos a la hora de verlos en las páginas del libro, ¿no? Así que a veces busco nombres a conciencia de que sean pocos conocidos. ¿Eh? Muchas gracias por tu pregunta. Hola, soy Oscar y te quería preguntar qué sientes cuando un niño te dice que ha disfrutado mucho tu libro. Pues bueno, como ha ocurrido hace un ratito aquí, que nuestra amiga India me había dicho que había disfrutado tanto del libro que se lo había leído 3 veces, pues para mí es lo más importante, ¿no? Dije también que ganar premios está muy bien, que me traduzcan a otros idiomas, que el libro se venda mucho, todo eso, evidentemente, lo recibo siempre con mucho, mucho agrado, ¿no? Me pongo muy contento. Pero no lo cambiaría por momentos como el vivido hace un ratito, de que un chico o una chica me dice que le ha gustado muchísimo mi libro y que se lo ha leído varias veces, que es uno de sus libros favoritos, en fin, todas esas cosas que a veces pues, los lectores me cuentan, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más importante. Y es el objetivo a la hora de escribir libros, ¿no? Que los chicos y chicas se diviertan con sus historias, que les guste mucho, que estén esperando nuevos libros míos. Eso para mí es lo más importante. Muchas gracias. Hola, soy Manuel de la clase de sexto B y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué consejo le darías a un niño o una niña que quiere ser escritor?
Pues mira, el consejo que le doy es que primero que disfrute con lo que está haciendo, con lo que escriba, pero que también sea muy autocrítico. ¿Eso qué significa? Que uno diga, no, esto lo puedo hacer mejor, esto no lo voy a dar por terminado ya, sino voy a seguir insistiendo, voy a seguir corrigiendo, hasta que quede realmente contento con lo que he escrito. Y también que lea mucho, ¿eh? Que lea mucho. Antes de ser escritor, uno tiene que ser lector. Yo antes me considero, más que escritor, me considero lector. Entonces, pues, leyendo mucho, 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 mucho y aprendiendo de los grandes maestros, es como realmente se aprende el oficio de escribir. Pues claro, ahí de la imaginación, crear historias, etcétera, pero esas historias hay que contarlas bien. ¿Cómo se cuenta bien? Pues teniendo la práctica del lector, es decir, haber leído mucho y de saber cómo los demás, los grandes escritores, pues llevan a cabo sus historias, ¿no? Muchas gracias. Hola, me llamo Laura y te quería preguntar que, ¿cuál es tu escritor favorito? Pues mira, tengo varios escritores favoritos, pero si hablamos de literatura infantil y juvenil, lo tengo muy claro, mi autor favorito es Gianni Rodari, un escritor, ya falleció, si no recuerdo mal, falleció en 1981, 80-81, no recuerdo bien, fue un autor italiano. Y ese autor, aparte de escribir cuentos muy divertidos, que os aconsejo sobre todo un libro, que es Cuentos por teléfono, que es un libro maravilloso, pero bueno, recomiendo toda su obra, pues ese autor también fue un adelantado a su tiempo y fue el autor, digamos, que puso en auge esto de visitar los colegios, visitar bibliotecas, tener encuentros con los lectores y de esa manera, pues hoy en día, todos los escritores que nos dedicamos a eso y que visitamos también a los lectores en las bibliotecas, en su colegio, etcétera, pues todo eso viene de cómo lo hizo este señor allí en Italia, que era, pues, como digo, un enamorado de escribir para niños, de tener encuentros con ellos, etcétera, etcétera, y para mí es todo un referente, ¿no? Gianni Rodari. Muchas gracias. Hola, ¿te quisiera preguntar qué significa la historia? Vale, mira, eso se llama, en escritura se llama o escribir con un mapa o escribir con brújula. Cuando uno escribe con un mapa es que ya más o menos lo tiene ya todo planificado y ya solamente se tiene que sentar a escribir porque ya sabe lo que va a ocurrir, ¿no? Porque ya lo tiene en el mapa. Y escribir con brújula significa que, bueno, uno puede tener una idea, pero se empieza a escribir y no sabe dónde te va a llevar la historia. Uno va con su brújula imaginaria y va viendo por dónde puedes ir, ¿no? Yo a veces trabajo con mapa, es decir, ya sé lo que va a ocurrir y lo único que tengo que es que, bueno, ir ensamblando las piezas de la historia, y otras veces, de verdad, tengo una idea, un punto de partida, y con la brújula imaginaria pues voy viendo cómo va a terminar la historia. A veces pues ni yo mismo me imaginaba que iba a terminar así. Así que 50 y 50, digamos, ¿no? A veces con mapa y otras veces con brújula, ¿eh? Muchas gracias. Hola, soy Álvaro Sestoa y quería realizar una pregunta. ¿De todos los libros que tiene, cuál ha sido el que más ha tenido o de cuál se siente más amado? Bien, bueno, todos mis libros les tengo, si es verdad, el mismo cariño, ¿no? Es como cuando un padre o una madre que tiene varios hijos le pregunta, ¿qué hijo quiere más? Aunque uno sea más revoltoso, otro más estudioso, otro más tranquilo, a todos los hijos se quiere igual. A mí pasa como con mis libros, a todos les tengo el mismo cariño, ¿no? Sois los lectores los que tenéis que decidir qué libro os gusta más si habéis leído varios míos. Pero sí es verdad que tengo que decir que hay un libro mío que es el que ha tenido más éxito. Bueno, hay libros que han tenido más éxito, otros menos, pero hay uno de ellos que ha destacado en ese sentido, que es uno que se llama El mapa de los buenos momentos, ¿eh? Es un álbum ilustrado, está dibujado e ilustrado por Susana Celet, que es una gran ilustradora, vive aquí en España, pero es de origen polaco, y editado por una editorial que se llama Cuento de Luz, que se mueve por distintos sitios del mundo, ¿no? Y he tenido la suerte de que ese libro se traduzca al inglés, al coreano, en Corea del Sur, al árabe, al japonés, en fin, a distintos idiomas. Y habla de algo que, desgraciadamente, ahora estamos viviendo, que es cuando las personas se tienen que marchar de su país, de su ciudad, de su país, porque hay guerra, ¿no? Y eso lo estamos viendo ahora, desgraciadamente, con Ucrania. Bien, ese libro salió en 2016 y habla de esas personas que tienen que huir, de los refugiados. Ocurre en el libro algo, bueno, que no os voy a adelantar, ocurre algo que no se espera el lector. Lo tenéis aquí en la biblioteca, por si queréis ir a conocerlo.
Y es un libro que termina también con esperanza, ¿no? De que la guerra termine y que esa persona pueda volver a su país, a su ciudad. Como digo, se llama El mapa de los buenos momentos. Nos dieron un premio en Nueva York en 2017 al mejor álbum ilustrado para todas las edades. Con lo cual es un libro que, como podéis comprender, pues, aunque a todos les tengo el mismo cariño, pero este, pues, no es que yo le tenga un cariño especial, sino que el público le ha dado ese cariño especial a este libro, El mapa de los buenos momentos. Gracias. Y ha sido un placer escuchar vuestras preguntas, atenderlas y espero que mis respuestas os hayan gustado. Y bueno, he pasado un rato maravilloso con todos vosotros con esta actividad aquí en vuestra biblioteca de Mairena del Alcor. Muchas gracias. ¡Ha ganado! Aparte de ver los libros, hemos podido jugar, disfrutar con ellos y hacer magia.